tiro en el pecho fue asesinado un profesor cuando salía de ofrecer sus clases justo frente a las puertas del Liceo Privado Bolívar y Palacio en la parroquia capitalina de Caricuao. Estudiantes y docentes que también abandonaban el recinto presenciaron cuando un sujeto a bordo de una motocicleta abrió fuego contra Cristian Andrade, de 31 años de edad, sin mediar palabra. Esa persona, según cuentan algunos que vieron, se bajó, le dio un tiro y el muchacho murió, pues. En la institución, Cristian se desempeñaba como coordinador académico y profesor de matemáticas en el ciclo diversificado desde hacía más de 10 años. Sus compañeros, docentes y alumnos aseguran que era un hombre de conducta intachable. Como jefe, como amigo, como compañero, una excelente persona. Siempre contábamos con él para cualquier situación, tanto los alumnos como nosotros los docentes. Es por ello que se les hace imposible pensar que se trate de una venganza. Atribuyen este crimen a la inseguridad que impera actualmente en Venezuela. Salimos de nuestras casas y no sabemos si regresamos. Esa es la realidad de este país. Y realmente nunca, nunca se había visto que existiera ese tipo de asesinato. Si se quiere, sicariato. Pero lamentablemente eso es lo que se está viviendo aquí. La Policía Metropolitana acudió de inmediato al lugar. Informaron que ya tiene plenamente identificada la banda a la cual pertenece el agresor. Tomando en cuenta los años de trabajo que llevaba este profesional de la educación en esta institución, sus familiares han solicitado a las autoridades académicas les permitan velar su cuerpo en el patio principal. Durante 2 días estarán suspendidas las clases en el liceo por duelo. Francia Sánchez, El Observador.